Julio, ¿cuál es la evaluación que haces del partido? Había que preguntar al árbitro, ¿no? Lo que pasó en Cochabamba hoy es una vergüenza. Yo creo que el fútbol boliviano está muriendo por estos señores, ¿no? Una vergüenza lo que ha pasado hoy. Ustedes han sido testigos, o sea, es mejor que nos digan no queremos que estén en el campeonato porque hemos invertido plata y tenemos que ganar a la fuerza. Por esto fue a la fuerza hoy día. Entonces es una vergüenza para el fútbol nacional. Es muy mermado para el partido del fin de semana entre expulsados y lesionados. Sí, por supuesto, pero no puede ser esto así. O sea, nosotros creo que fuimos superiores en todo momento, pero ¿qué puedes hacer con estos señores? Aparte, Gary Vargas viene acusando a los jugadores de todo, se le dice todo. A mí me prohíben hablar. Un rato desde grité mano y me dijo, línea, la próxima te vas, porque dije mano. Entonces es una vergüenza. Yo creo que así el fútbol nacional está muriendo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, si seguimos al frente del equipo o no. Porque si es contra Valdivieso, prefiero dar un paso al costado y que el club se vaya tranquilo. ¿Renunciarías? Sí, porque si yo lo voy a perjudicar y la bronca es así, como han visto hoy día, yo creo que no tenemos nada que hacer en el campeonato. ¿Cómo defines esto, hablar con la dirigencia? Los dirigentes ahora. La palabra...